Macacha surgió como una necesidad mía de hacer algo que yo disfrutara al 100% y que tuviera que ver con mi filosofía de vida, que es el diseño sustentable y algo que no hiciera daño al medio ambiente y que reciclara. Macacha se remonta a la escuela secundaria, que es donde aprendí la técnica del reciclado de las telas, de trenzar y de coser. Fue una profesora de una clase de plástica. A mí siempre me gustaron las manualidades, lo adquirí el conocimiento, pero nunca hice nada hasta en el 2011, que estuve trabajando en un refugio de mujeres y hacíamos talleres y como que recuperé mi pasión por la creación manual. Pero no fue simplemente una distracción, fue una resignificación de los materiales que teníamos, porque muchas de las mujeres habían sido víctimas de trata laboral. Mi objetivo con Macacha es que la verdad es que es poder vivir de lo que hago porque lo disfruto. Los materiales los voy consiguiendo, ya sea porque me llegan donaciones de amigos o porque yo les pido. El otro día me pasó que iba caminando por la calle y me acerco y alguien había tirado a la basura una valija llena de unos géneros hermosos. Y bueno, y después empiezo a inventar. Corto las tiras, empiezo a hacer las trenzas. A veces la trenza es de una misma tela, a veces cada tira de la trenza son colores diferentes. Todas las alfombras tienen un nombre que las representa. O sea, se llama Génesis, ella se llama Trasandina. Y abajo le pongo la lista de ingredientes, como si fuera una comida. Polera de mi abuela, pullover destejido, no sé, tela encontrada en no sé dónde. Y así la gente sabe, ¿no? Como, es como una radiografía de la alfombra. Macacha es básicamente el reciclado de géneros que obtengo de diferentes maneras. Pueden surgir, lo principal son alfombras que hago, pero pueden surgir otros objetos. Y mi motivación fue la de unir algo que me diera placer al 100% hacerlo y que estuviera en armonía con con la filosofía de vida que yo quiero llevar adelante, que es no contaminar y reciclar.